porque vamos a hablar de los cambios epiteliales que usamos para diferenciar el queratocono. Y Renato es el rey, así que me da vergüenza, pero bueno, mi contribución es el epitelio, él es el que tiene toda the big picture, digamos, pero yo tengo el small picture aquí del epitelio, y digamos que como la córnea esté más y más clasificada como queratocono más severo, pues también el epitelio se vuelve más y más y más delgado en el cono, y alrededor del cono el epitelio se pone más y más y más grueso. Entonces la diferencia entre el punto más fino y el punto más grueso alrededor, esa diferencia se aumenta lo más que se incurva el cono en estas córneas. Y esto lo publicamos solo para mostrar los cambios en queratocono. Es decir, los cambios en queratocono son predecibles, de acuerdo a lo que sabemos ahora. Entonces, esta diferencia entre normal y queratocono, queríamos explotar. ¿Cómo se dice explotar? Exploit. ¿Explorar? Explotar. Explotar. La diferencia. Y entonces, en 2004, empecé a usar el epitelio para saber si hay conos escondidos. Y claro que esta charla es mucho más larga, pero voy a saltar directamente a un análisis que hicimos con Ron Silverman. Tomamos 160 variables, digamos, 160 medidas en el epitelio que... digamos, como dije una antes, la diferencia entre el punto más fino y el punto más grueso en el anillo alrededor del punto más fino, eso era un variable. La distancia entre el punto más fino y el centro de la córnea, eso era otro variable. Entonces, todos estos variables, hicimos el stepwise linear discriminant analysis. Y lo que encontramos fue que 6 de los variables nos daban un modelo que tenía una sensibilidad de casi 95% en detectar el queratocono y una especificidad altísima de decir, si lo detectas, es casi seguro que es queratocono. Muy, muy alta ROC curve. Muy, muy alto. Y esto es usando epitelio solamente. No otros parámetros del estroma y todo. Juntando esto con estroma, juntando esto con el TBI, juntando esto con todo lo que ha hecho Renato en Artificial Intelligence, e incluyendo el perfil de epitelio, nos va a dar una sensibilidad, una especificidad enorme en detectar el epitelio preoperatoriamente, el queratocono. Así que los ejemplos que les voy a dar es, por ejemplo, un ejemplo donde el epitelio nos confirma que una topografía no normal, pero bueno, la máquina dice normal, esto no parece normal, pero la máquina, bueno, vamos a ver vamos a preguntarle a Renato, y Renato nos dice que rojo, muy rojo, pues parece que es queratocono, aunque el Atlas nos dijo que no era, pero Renato dice que sí. Ahora vamos a decir, pues, vamos a ver el punto del Belen plot y lo vamos a comparar con el epitelio. Y en el ultrasonido y en el OCT tenemos la forma exacta de compensamiento epitelial sobre un cono anterior. ¿Okay? Entonces la topografía todavía no se ve como queratocono porque el epitelio está escondiendo el cono anterior. El cono posterior lo vemos perfectamente. Esto es un caso donde hay topografía normal, pero la tomografía es sospechosa. La topografía completamente normal, la queratometría súper alta, miopía de menos 8, esto es una miopía corneal, muy encurvada la córnea, perfecta la visión. La máquina nos dice que es queratocono porque el algoritmo de la Atlas seguramente está mirando la queratometría, está diciendo, oye, esto es queratocono. El Belen Ambrosio,
4.38, creo que es la medalla de oro de las Olimpias, los Juegos Olímpicos de Keratocono en D, pero el epitelio es normal. Ahora, es imposible de tener este cambio en la superficie anterior sin adelgazamiento del epitelio en esa forma, con un círculo de que se ve como más espeso, es imposible. Esto no es queratocono, es pseudo queratocono con el análisis BAD, pseudo queratocono con el Atlas, pero comprobado que no lo es con este mapa epitelial. No puede ser. Y el algoritmo de Silverman-Reinstein-Keratoconus Index, totalmente normal. Dan, Este caso, may I interview? If you yes, please. see, there is a red here that is very important in the balance display, which is the red in the QS, basically in the center, the QS here. Where Go up a little bit. No, in the center, box. here, all up here. Yeah, here in the QS. Yeah, This one. up. Yeah, yes, this one. Yeah. This one. What is written there? Let's see. This is basically the quality of the measurement is Fixation, not good. fixation, Yeah. fixation. When I see cases like that, I need to see the other eye and probably repeating the exam. But I agree, this patient is probably a false positive, but basically on the quality of the measurement. But if you send, I have asked you many times, please send these cases to us. We can learn a lot because we have better algorithms than the D. Just the PRFI is much better. But Renato, I cannot believe I haven't sent you this case yet. But I will make sure, if it's true, that I haven't sent it to you, because you know I send you cases. I always send. Yeah, you send it. Many cases, but you I know, always maybe you send as soon as I see something crazy, I send it to you. So I'm going to send an email right now to the clinic. Send to Renato. Okay, good. Very good. Okay, so seguimos. But yes, you're right. Look, I want a TBI on this eye. You know, that's what I want. Okay, so let's go here. Topografía normal, tomografía normal. Vamos a ver. Topografía normal, tomografía normal, 0.34. Epitelio no normal. Es decir, tenemos un enfoque de adelgazamiento aquí, 48 micras, 49 micras aquí, muy, muy fino. Y hay un círculo más espeso de 55 alrededor. Y este mapa, que es el pattern deviation, como en glaucoma, los pattern deviation de glaucoma, son cada punto contra el normal de la población. Y vemos que es más fino, inferior que superior, como casi dos desviaciones estándar, más fino. Y el algoritmo que tenemos para epitelio nos dice que eso no es normal. Entonces, esta córnea no le hacemos LASIK, no le hacemos nada, ¿ok? Entonces, veamos aquí lo que esta diapositiva la tengo desde hace 10 años, pero hace 10 años la gente no estaba mirando la cara posterior de la córnea. Entonces, yo estaba mostrando cómo la topografía puede decir normal, 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 pero el epitelio nos puede decir no normal, no normal, no es normal, no es normal. Entonces, estamos evitando de inducir una ectasia en una córnea que parecía normal. Es decir, en esos días había una expresión que se dice ya ectasia without a cause. Yo siempre digo, eso no es cierto. Es ectasia without a cause that we know of. Porque claro que hay un cause, porque si no hay un cause, no hay ectasia. Y Renato, me encanta escuchar siempre todo lo que está diciendo él, porque él tiene el big picture y nos dice el frotamiento de los ojos y todos los factores que pueden dar ectasia.
Pero lo más importante es, y les voy a decir algo muy interesante, esto, para los jóvenes que entiendan la investigación y lo que le interesa a la industria. Yo estuve hablando de perfiles epiteliales, que reparos de la córnea, y vamos a llegar a todo eso. Y hablando de esto y con las venas saliendo del cuello, hablando del epitelio, y nadie me hacía caso. El día que yo mostré esta diapositiva en el ASCRS, donde el Atlas nos dice suspect keratoconus en todos estos casos, pero el epitelio nos muestra que en ninguno de estos casos es queratocono. El día de que mostré, no tengo esa diapositiva, perdón. El día que mostré esto, inmediatamente me vinieron a hablar las compañías de OCT y les ayudé lo más posible que podía para ayudarlos para hacer una buena máquina. Y el RTView fue la primera que salió comercialmente y yo les ayudé muchísimo, no de consultante, solo así regalo, porque a mí lo que me importa es el epitelio, no cómo lo medimos. Y ya sabemos que hay muchas publicaciones ahora, hay un más ahora, donde están mostrando que cambios epiteliales se pueden utilizar para distinguir una córnea de queratocono contra una córnea normal. Claro, lo que nos interesa no es distinguir algo que ya sabíamos. Bueno, saber que esta es queratocono y esta no, y ver si el epitelio es diferente no es interesante. Lo que es interesante son las córneas que no, donde no sabemos si es normal o no. Ahora, rápidamente hay que desenfocar un poquito de queratocono, porque hay muchas situaciones, como mencionó el doctor Otero, hay otras situaciones donde el epitelio cambia. Por ejemplo, puedes tener encubrimiento inferior 3 días después de quitar el lente esférico. Pero de tórico, pero 2 semanas después se te cambió. Entonces, 3 días tal vez no es suficiente para lentes tóricos. Entonces, nosotros decimos una semana para lentes esféricos, 2 semanas para lentes tóricos o lentes de uso extended wear. Y para los gas permeables, nosotros decimos un mes para cada década que han usado los lentes rígidos. Es decir, si los han usado por 30 años, 3 meses afuera de los lentes antes de que le midamos la córnea para la cirugía. ¿Y qué hacemos entre esos 3 meses? Porque son menos 10 y menos 12 si no les gusta estar con los lentes. Les decimos que los cambiamos en lentes blandos y usan esos blandos por 3 meses, digamos si fueron 30 años. Y luego le quitamos los blandos por 2 semanas para hacerle las medidas. Así hacemos nosotros. Cuando hay Kogans, cuando hay basement membrane dystrophy, el epitelio no es normal. Entonces, claro que el Kogans lo podemos hacer la prueba en la lámpara de hendidura para ver si es. Pero miren el epitelio de una córnea con Kogans, con ABMD. Y se parece como queratocono. Y de hecho, en ultrasonido, de veras que se parece como queratocono. Y nuestro algoritmo dice que es queratocono. Pero no es. Es basement membrane dystrophy. Y yo le hice el ASIC en esta córnea y salió bien y no hay problema, porque es ABMD. Otro ejemplo donde el epitelio está muy, muy grueso. Miren, con su OCT de ustedes van a medir el epitelio en todos los casos antes de hacer una cirugía de la córnea. Y cuando ven que el epitelio es súper grueso, como 62 aquí en el centro, inmediatamente saben que aunque no vean nada en la lámpara de hendidura, esta córnea tiene ABMD, seguro, seguro. Y cuando van al quirófano y le hacen la LASIK y empiezan a levantar el flap, van a ver que el epitelio tiene como esa consistencia elástica del ABMD.
Entonces, es una manera de detectar AVMD, aunque no lo vean en la lámpara de hendidura con fluorescina. Este caso clasificado como queratocono, pero no lo es.